En el barrio de La Carrera, de Torreperogil, nos encontramos. Verán ustedes, para que se hagan una idea, según vienen ustedes de Albacete o de donde vengan, dirección hacia entroncar con Linares, pues a mano derecha, si ustedes se desvían, tienen que hacer una suerte de filigranas y de acrobacias al volante, pero al final llegan. Se desvían un poquito, pom pom pom, preguntan a alguien y llegan al barrio de La Carrera. Y si llegan ustedes en estas fechas, nos van a encontrar aquí, en Torreperogil, que está celebrando la feria y fiestas, feria patronal, en honor de la Virgen de la Misericordia. Normalmente cuando empezamos este programa, queridos oyentes, queridos espectadores, lo hacemos hablando con el alcalde o la alcaldesa. En esta ocasión lo voy a hacer hablando con el concejal de festejos, porque esta misma mañana hemos tenido un par de testarazos con resultado realmente serio, porque estamos justo, los espectadores lo pueden ver, los oyentes tendrán que confiar en nuestras palabras, estamos justo en este encierro, en este segundo día de encierro, de UIS, de carreras, en el que creo que son dos toros, ¿no, David? Dos toros y dos vacas. Dos toros y dos vacas todos los días. Y además dos toros de envergadura y dos vacas, pues, que también. Y acabamos de, mientras montábamos el set, este plató improvisado de televisión, pues había un par de percances serios. ¿Con qué resultado? Y cuéntanos, David Delgado, concejal de festejos. Muy buena. Pues sí, estamos aquí, estamos, como digo yo, todavía con el susto en el cuerpo. Claro. Porque la verdad, aquí se hace lo que es la suelta del toro del aguardiente, tradicional suelta. Y la verdad es que esto es como cualquier otro festejo taurino, con las consecuencias que ello conlleva. Tenemos que tener, dentro del nerviosismo que todo y la responsabilidad, pues la verdad, la preparación, gracias a los profesionales que están con nosotros, nos acompañan, equipo de cirujano, ambulancia, además, pues dentro de la intranquilidad. ¡Caramba! Dentro de la intranquilidad. Esto es una bomba, ¿eh? Sí, así es. Dentro de esa intranquilidad, pues la verdad, estamos pues en manos de buenos profesionales, que cuando ocurren cosas como ha ocurrido hace unos momentos, pues la verdad son los que pero solucionan la papeleta. Me parece que son dos cogidas. Son dos carazos, ¿no? Sí, pero han sido fracturas, una del tobillo y otra de tibia y peroné. ¿De tibia y peroné? Sí. Pues anda que... Hombre, la verdad es que cuando lleva un área como este y pasan estas cosas, se te encoge un poquillo el estómago, pero esto es lo que tiene la suelta de reservabas, que pueden ocurrir estas cosas. ¿Los lesionados son de Torreperogil o de los alrededores? Uno de aquí de Torreperogil y otro, si yo no estoy equivocado, es de Úbeda. Bueno, pues estaremos pendientes. El resultado es, lógicamente, con fractura, es grave. Pero traslado, no, nada. Aquí lo que le hacen es estabilizar, en principio, hace una primera cura. Tenemos la suerte de que el hospital lo tenemos aquí al lado y rápidamente al hospital, y allí es donde ya operarán o harán lo que ellos estimen conveniente. Muy bien, David Delgado, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, y si os parece, ahora ya sí, vamos a comenzar. Josefa Caballero, alcaldesa de Torreperogil, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bueno, buenos días primeramente. Buenos días. Y ya decir que estamos ya en el penúltimo día de feria. Sí. Y la verdad que hasta ahora pues todo está aconteciendo pues como esperábamos, bien, con gran acogida del público. Y bueno, aparte de lo que ha comentado el concejal, de que son, bueno, pues algún accidente con las vacas, pues realmente no es agradable, pero bueno, esperemos que, como el pronóstico dice, pues que sea leve y pronto se recupere. Sí, pero por lo demás, pues bien, las actividades, como decía, pues han sido muy bien aceptadas, y ya pues nos quedan dos días que esperemos que la tónica sea igual que los días anteriores. Sí, porque la feria acaba mañana, miércoles. Así es, ayer fue el día grande, el día de claro. Nuestra patrona, la Virgen de la Misericordia. Tenemos hoy y mañana como último día. Muy bien. Además, los espectadores de 10 Televisión podrán ver además las imágenes de la procesión, que es nuestra patronera preciosa, por cierto, estuve viéndola y estaba muy bonito, una gran procesión, sin duda alguna. Digo, esto, si le parece, Josefa, me gustaría reflexionar brevemente sobre... Ustedes aquí tienen una enorme afición al mundo de los toros se viven aquí. Yo creo que eso no solo en ferias, se vive casi todo el año, a través de las peñas y a través del sentir de la gente, de los torreños. Pero es que esto es peligroso, o sea, que no es muy peligroso, pero tiene su... Es que meterse ahí con un animal de esa envergadura, en fin, que esto no es para niños, ¿eh? Bueno, pues aquí desde... A modo de reflexión. Sí, a modo como de ahí queda, ¿no? Desde hace muchos años, pues aquí en nuestro pueblo, como dice, mucha afición hay por los toros y por las vacas, y nuestro tradicional toro es el toro del aguardiente. También tenemos otros toros, como el toro de fuego, pero ese ya
ya embiste de otra manera. Ese chispa. Y también, pero también es del gusto de los torreños y las torreñas. Y también le hemos complementado el año pasado y este, pues con una plaza de todos los portátiles, pues debido también a la gran afición y aprovechando que tenemos un novillero, Pedro Gallego, que está toreando mucho y también queríamos que tuviera la oportunidad de hacerlo en su pueblo. Así que el año pasado y este, pues hemos tenido la plaza también con algún festival y alguna... Una postilla, ha tenido que venir la crisis económica y venir la crisis del mundo de los toros para que le demos más canchilla a los toreros locales, ¿eh? Bueno, ha sido ahora el momento en el que ha surgido... Fíjese, todos los carteles de todos los pueblos de la provincia de Jaén, nos circunscribimos a la provincia de Jaén, está pasando en el resto de la provincia igual, todos cuentan ahora con los novilleros. Pero que por otra parte, eso tenía que haber sido siempre así, ¿no? Claro, nosotros siempre... ¿Dónde mejor que su propio pueblo para darle canchilla a los jóvenes valores, no? El equipo de gobierno siempre lo hemos tenido claro, que primeramente, pues cuando vemos que algún artista o alguna persona del pueblo pues tiene posibilidades de algo, pues siempre queremos darle su oportunidad aquí. De hecho, pues viene a través, como le estaba diciendo, a través de la Plaza de Toros Portátil o de otro... o de otro tipo de actividad, otro tipo de evento. ¿Se han preparado, se han planteado alguna vez ustedes tener una plaza de toros de obra? ¿Tiene una portátil? Yo entiendo, desde mi punto de vista, es un tema personal, tampoco ha sido algo tratado así de forma seria desde el equipo de gobierno, pero entiendo que, bueno, las plazas de toros tienen sus raíces, tienen su antigüedad, algo que aquí pues hasta el momento no ha existido. No es algo que se descarte totalmente, pero tampoco es algo, desde mi punto de vista, que forma parte de mi prioridad. Ahora. No, yo no le hablaba de prioridad. Digo, si alguna vez se han planteado a alguien en alguna corporación, porque resulta chocante que Sabiote, por ejemplo, la plaza de toros preciosa, en la que han invertido mucho dinero en los últimos años, y Úbeda, ¿no?, donde también se ha invertido dinero, y Sabiote no tiene plaza de toros, fíjese. O sea, perdón, Vitor, pero ¿quién no tiene esa plaza de toros? ¿Y eso? ¿Cómo lo llevan los torreños? Bueno, yo creo que tampoco es... Le llaman a la puerta diciendo, nosotros queremos plaza de toros. No es así. Nosotros, como le decía, el toro del aguardiente es un toro que no precisa ese tipo de recinto y hasta ahora, pues, es como es una tradición, nos agarramos a nuestra tradición y tampoco tenemos, entiendo, necesidad de... No lo toman como una carencia, ¿no? Además, tener este recinto aquí, ¿para qué, no? Si esto se llena de gente, hay que ver. Ayer coincidió que era festivo en Úbeda, eso estaba abarrotado, ¿no? Como en el chiste aquel, ¿no? Decía, ¿cómo está? Abarrotada estaba la plaza. Pues esto estaba abarrotado realmente. Esto tiene una vertiente, una repercusión económica para la ciudad, es innegable, ¿no? Pues sí, de hecho son muchísimas las personas, bueno, tanto gente de aquí del pueblo como los forasteros que le llamamos nosotros, gente que son de aquí, pero que aprovechan estos días para volver a su pueblo, y además pues vecinos y vecinas de la comarca, pues son muchos los que acuden a estos tres días de vacas, porque es algo en el entorno nuestro, en el entorno de la comarca de La Loma, algo excepcional, y es algo que tiene su cosilla, ¿no? Tiene su tema especial, y yo creo que eso pues hace también que sea una feria única y hace que sea una feria, la de Torre Perugil, pues la que tenemos muchos visitantes, y eso es bueno para nuestro pueblo, es bueno para nuestras actividades, para el impacto económico, y es bueno para todos. Pues si me permite, ya que hablamos de economía, como tengo aquí al concejal de Hacienda, entre otras cosas, a José Ruiz, ¿qué tal, cómo se encuentra usted, señor? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, encantado. ¿Está usted? No le he preguntado por la salud, porque se les ve muy lozanos, pero ¿cómo lo llevan? Llevan una cantidad de días de feria y preferia que vaya. La verdad que... Son gente joven, dinámica y implicada, ¿no? Que hasta quiere decir que se acuestan a las 6 de la mañana o ni se acuestan. No es el caso. La verdad que ya las circunstancias de la vida nos obligan a tener que, que acostarnos pronto, y poder estar en los actos como corresponde. No solamente porque estamos en feria, sino también porque la familia así lo requiere. Yo, en mi caso en concreto, tengo un crío con 10 meses que ahora es el que marca los horarios en la feria. Sí, la feria la tienes en casa. Bueno, pues José Ruiz, concejal de Hacienda, hablaba con la alcaldesa de la repercusión económica que tienen este tipo de actividades extraordinarias, como son las fiestas, las ferias, cualquier otro tipo de acontecimiento o evento que se organiza, que tienen en la economía de la ciudad. Torre Perugil es una ciudad muy, muy golpeada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, porque no podemos olvidar que de aquí han salido, pues, para toda España,
grandes profesionales de la construcción. Vuestros albañiles tienen fama de buenos, albañiles de buenos trabajadores en cualquier sitio. Lógicamente, al pincharse o desinflarse la burbuja, vosotros habéis sufrido como ningún otro las consecuencias. Y eso en las arcas municipales se notaron. Habéis estado durante este periodo de mandato municipal, del que lleváis 3 años y medio, luchando por sanear. ¿Y cómo va esa cuestión? ¿Cómo esperáis concluir? La verdad que, como bien decías, llevamos 3 años y medio luchando por sanear la situación. Las cuentas, ¿no? Porque la verdad es que era una situación bastante, bastante compleja. Unas gestiones anteriores, pues bueno, habían dejado las arcas municipales bastante tocadas desde el punto de vista del endeudamiento, arrastrado pues fundamentalmente por un exceso de gastos. Y por algunos proyectos, pues la verdad, poco acertado. También, pues, sabéis, teníamos una empresa pública municipal del suelo, que ha sido, una pésima gestión para el ayuntamiento y una pésima idea, porque, por dar un dato, a día de hoy, y recientemente que la hemos liquidado, hemos tenido que asumir un préstamo por importe de 1.700.000 euros. Añadido, ¿eso es para Torre Perojil? Claro, añadido a lo que tenemos, pues nos deja ya bastante tocado desde el punto de vista de los límites de endeudamiento. Pero bueno, a pesar de eso, tengo que decir que hemos conseguido controlarlo. Hemos conseguido controlar la deuda y hemos conseguido algo muy importante, que es que la gente, fundamentalmente los proveedores y los trabajadores, confíen en el Ayuntamiento de Torre Perojil, sobre todo a la hora de los pagos. Y creo que eso es una cuestión muy importante que me gustaría resaltar, porque es un buen indicador de que mide la temperatura de la situación económica. Nosotros a día de hoy tenemos la suerte de que la gente, los proveedores, quieren trabajar con el Ayuntamiento porque cobran rápido, y eso es un buen síntoma, eso es un síntoma de que esta gestión económica está funcionando, está gracias a un equipo que hay detrás, gente seria, que la verdad es que se están volcando en poder hacer de este ayuntamiento pues un ayuntamiento saneado desde el punto de vista económico. Y otro indicador también que me gustaría resaltar es que todo esto lo estamos haciendo y no vamos a dejar de este mandato. No vamos a dejar ni un solo euro de deuda al siguiente equipo de gobierno que venga. Es decir, todas las actividades, todas aquellas inversiones, gestiones y actuaciones que se están realizando, las estamos haciendo con fondos propios, y nadie podrá decir que de este mandato corporativo se ha quedado ni un solo euro de préstamo. Creo que es bastante significativo. Bueno, la complejidad de las cuentas municipales, de cualquier cuenta, de cualquier administración, es enorme, pero bueno, nos quedamos con ese titular que tú nos das: no vamos a dejar deudas para las siguientes corporaciones. Y bueno, no sabemos quiénes serán los que compongan la siguiente corporación, porque para eso están las urnas, pero entiendo que todos ustedes están a disposición de su partido, lógicamente, o alguno de ustedes ya se descuelga, ya dice, se acabó, esto no lo aguanto por más tiempo. No, yo... No hay ninguno que se descuelgue, no. O sea, ustedes decían, yo sigo, como un tal Felipito Tacatú, que decía, yo sigo, ¿no? Si puedo, si por lo menos me presento, ¿no? Yo, en este caso, como secretario general del Partido Socialista allí en Torre Perojil, yo lo que les pediría a todos los concejales, a los concejales actuales, es que siguieran trabajando. Si el pueblo así... Pero a todos, incluso los de la oposición, si, a todos. Si el pueblo... Yo hablo por mi partido, ya los demás que hagan cada uno en su casa lo que quiera. Pero que sí les pediría, ya les digo, a los concejales, a los actuales concejales del equipo de gobierno, que hagan un esfuerzo por continuar al servicio de este pueblo, si así el pueblo lo requiere, porque creo que el trabajo que hemos empezado hace 3 años y medio necesita una continuidad, y una continuidad, entre otras cosas, pues también viene dada por las personas que realizan esa gestión. Entonces yo, ya digo, como responsable del Partido Socialista aquí en Torre Perojil, les pido a los concejales y concejalas que hagan un esfuerzo por continuar. Muy bien. Josefa Caballero, alcaldesa, estaba leyendo mientras escuchaba al concejal de Hacienda hablar de dinero, hablar positivamente de dineros,
Me acerco al micrófono por si acaso alguien no me oye. Digo, estaba echándole un vistazo a su saluda. Los saludas son como la confesión que hace un alcalde, y cuando ya es la última feria del periodo de mandato municipal, pues que es como algunos se confiesan más. Usted dice que se siente satisfecha por casi que es el trabajo cumplido. Pero hay un escollo o algún escollo que deja usted abierto. Por ejemplo, ¿le preocupa el paro en Torre Perojil? Sí, esa era mi primera preocupación desde que empezamos a gobernar y desde que estábamos en la oposición y desde siempre, porque como decía, pues Torre Perojil está seriamente afectada por el paro, está, bueno, hay otros pueblos pues tienen las mismas circunstancias, pero nosotros pues tenemos muchísimos desempleados de la construcción, que como decimos están desempleados, y además pues tenemos muchísima gente pues que no tiene otra opción de trabajar en otro sitio, entonces claro. es un problema. Y no hemos dejado de buscar pues aquello que ha estado en nuestras manos, desde nuestras posibilidades. Estamos en un ayuntamiento, como bien saben, un ayuntamiento no es capaz de ser una empresa que genere empleo o que genere el suficiente empleo que se necesita en un pueblo. Pero sí es cierto que no dejamos de buscar en un sitio y en otro. Ello pues nos supone pues poder dar algunos jornales, aparte de lo que es los servicios esenciales y básicos, que es con la plantilla que contamos del ayuntamiento, y bueno, y todo lo que podemos ir arañando de un sitio y de otro, de una administración, de otra, la Junta y Diputación de vez en cuando nos echan una mano en eso, pues realmente se traduce en jornales, que no es de lo que se trata, en definitiva. Que no es la solución a este problema. Sí, pero bueno, la gente lo que quiere es trabajar, ¿no? Pero bueno, si vamos paliando algunas situaciones, pues buenas son, la gente lo agradece mucho. Sí, porque yo creo que el objetivo de cualquier ciudadano, entre otros, además de buscar la propia felicidad, es trabajar, ¿no? Es que el trabajo es algo fundamental. Y precisamente trabajo es lo que no hay, ¿no? En fin, yo le decía al principio, si ustedes lo recuerdan, que para llegar aquí, a esta zona, a este barrio de la Carrera, pues tendríamos que venir por la carretera, esta nacional 322, desde Albacete hacia la provincia de Jaén. Llegaríamos, digo, porque hay que hacer algún vericueto. Bueno, pero esto va a durar muy poquito ya, porque al final tendremos ya la autovía abierta hasta el entronque, allí más allá. Eso esperamos. Esa sería nuestra ilusión, pero bueno, parece... ya se ve alguna maquinilla trabajando, ¿no? Después de tantos años... Bueno, se empezó a ver, pero parece ser que ya... ¿Otra vez? Ha dejado de verse. No sé qué si... información privilegiada tiene usted que no... Bueno, la información más privilegiada es que ir al Tajo y encontrarte que la empresa no está trabajando. Esa ya es la información... Pero la empresa no trabaja, ¿por qué? Entonces, pues aquí hay algún problema que está impidiendo que la obra... ¿Alguien no le paga continúe a la empresa o qué está ocurriendo? Posiblemente sea ese el problema... Lo han paralizado y hasta ahora pues no nos han dicho absolutamente nada. El subdelegado de gobierno, en vez de dar la cara y dar una explicación, decir por qué está esto paralizado, pues lo único que hace es decir que no era cierto, cuando desde el equipo de gobierno pues dijimos que la carretera había parado. Pero ustedes están deseando que, porque es que la travesía que tienen aquí es horroroso, vamos, aparte que es que molesta a los vecinos que vivan en la misma carretera. Pero yo tanto semáforo, aparte de los accidentes que aquí ha habido, con resultado mortal incluso. Bueno, es que yo entiendo que quien viva al lado de un semáforo, que le coja un camión o un tractor en plena temporada, acelerando para poder salir en primera cuesta arriba, tiene que estar contento, ¿eh? Tiene que estar contento. Sí, sí, interviene quien quiera, ¿eh? Por favor, los micrófonos están abiertos. No, tenemos los micrófonos abiertos, que lo sepáis. La verdad es que en ese sentido, la autovía no solamente... sería una solución, pues bueno, al problema del tráfico que se genera, lógicamente, dentro del municipio, sino que además para un pueblo como Torre Perojil, donde antes estábamos hablando precisamente del gran número de parados que tenemos, con un polígono industrial que tenemos con muchas naves cerradas y pendiente de una ampliación, pues la autovía, la nacional, la A32... podría ser un revulsivo también económico para nuestro municipio. De ahí que nosotros apostamos con gran fuerza y reivindicamos que esta obra no se puede parar, no se puede quedar la autovía en Úbeda, como en principio pretendían, sino que la autovía, la A32, tiene que ser una realidad hasta Albacete, porque es que es un eje fundamental para comunicar con el Levante. Y eso supondría pues generar gran riqueza en todos los pueblos por donde va pasando, porque una de las principales cuestiones a la hora de las inversiones es que haya buenas comunicaciones, y la comunicación lógicamente es fundamental. Y yo sí quería también aprovechar, comentaba la alcaldesa antes
que efectivamente se había desde el equipo de gobierno habíamos pedido una explicación al subdelegado del gobierno. Todavía no nos ha contestado, simplemente contestó diciendo que no teníamos, que era mentira y que no habíamos, poco más que no habíamos invitado. La verdad es que está quedando bastante mal. ¿Pero qué era mentira? ¿El qué? El hecho de que se habían parado la obra. Pero ustedes van y no están trabajando. Claro, no están trabajando, ¿no? Pero es que ahora ya el Ministerio lo ha confirmado mediante una nota. ¿Y cuál es la explicación? Y efectivamente, claro, ha dejado en muy mal lugar al subdelegado, porque el subdelegado lo que ha estado demostrando en este periodo y en todo este proceso es que tiene muy poco conocimiento de lo que pasa en su gobierno. Es decir, tiene muy poco conocimiento de las actuaciones que se están haciendo en la provincia de Jaén. Y yo creo que para un subdelegado del gobierno, que es el máximo responsable y el principal representante del gobierno central en la provincia de Jaén, que no sepa qué es lo que pasa en su provincia, la verdad dice muy poco a su favor. ¿Y usted sí sabe lo que está pasando? Es decir, ¿por qué no trabajan las máquinas? ¿Qué le dicen los empleados? Porque yo no puedo creerme que los empleados de la empresa de construcción no sepan tampoco lo que está ocurriendo. Bueno, seguro que se vienen a tomar una cerveza y dirán, hombre, caramba, pues está aquí el concejal, vamos a contarle. No hay una respuesta oficial por parte del Ministerio, no se nos ha dicho. Pero de forma extraoficial. ¿Por qué se para una obra que llevamos años deseando y que es fundamental para Torre Pues Parafín? según tenemos entendido por parte de los trabajadores, de lo que se comenta en la propia obra, pues es que están pendientes de una aprobación presupuestaria o de un modificado de la obra. Es decir, la obra todos sabemos que una vez que se inicia, salen imprevistos, requieren modificados de proyecto. Claro, imaginamos que a veces esos modificados de proyecto tienen que ir acompañados de una modificación presupuestaria y de dinero. Claro. Y creemos que lo que está pasando es que no hay esa dotación. Que sí hay imprevistos, pero no hay dinero. No hay dotación presupuestaria para atender a esos imprevistos. Es lo que creemos que está pasando, ya le digo, por parte de lo que es la opinión que se nos traslada desde los propios trabajadores. Por eso, pues pedimos un esfuerzo al Gobierno Central. Los presupuestos generales del Estado están a punto de presentarse para iniciar su tramitación parlamentaria, y lo que deben de hacer es que no dejen a la provincia de Jaén en los últimos lugares, como tradicionalmente viene haciendo este gobierno. Es que las vías de comunicación son fundamentales. Usted lo ha apuntado muy finamente, ha dicho, tenemos un polígono que tiene muchas naves que están desocupadas, están infrautilizadas, pues si tuviéramos una buena vía de comunicación. Usted me habla hacia el Levante, vía Albacete, por la futura posible o hipotética A32, pero en cualquier caso, por lo menos que tengan ustedes conexión con Linares, que tengamos toda esta comarca de la Loma conexión. Beneficiaría Sabiote, Torre Perojil, Úbeda y hacia allá. Claro, es fundamental para la comarca de la Loma. Es fundamental en la ejecución de esta autovía, y yo creo que todos, para ustedes, yo que creo todos que los ayuntamientos de la comarca, de desempleo, eso no puede seguir. Exactamente, todos los ayuntamientos de la comarca tenemos que remar en el mismo sentido, tenemos que reivindicar con voz alta y fuerte que esa autovía tiene que ser una realidad en el menor tiempo posible. Muy bien, pues dicho esto, que coste, que queremos autovía, vamos a hablar un poco de festejos, ¿les parece? Bueno, pues David Delgado, te teníamos aquí, ya hemos empezado contigo, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos con el resto de invitados. Escuchando. Muy bien, ¿cómo llevas la feria, David? Pues bien, cansado, pero bien. ¿Cansado? Bien, porque tú sí que la estás viviendo, ¿verdad? Sí, yo la vivo con la responsabilidad que ello conlleva, pero hombre, contento porque van saliendo todas las cosas dentro de los imprevistos que van surgiendo, pero vamos, muy bien. ¿Cuánto llevas sin dormir o cuántas horas estás durmiendo? Cuando llega la feria, la verdad es que aunque te tires muchos días sin dormir, es como la guinda del pastel. Al fin y al cabo, esto es un trabajo que se lleva realizando durante meses. Entonces, la verdad que aunque estos días estés cansado, no duermas, pero la verdad es ver el fruto de todo ese trabajo atrás. Entonces, como yo creo que el trabajo se viene realizando bien, pues la feria, ya digo, la feria está saliendo a día de hoy, ya estamos en el penúltimo día de feria, está saliendo, yo creo que para mí, perfecto. No está habiendo incidente reseñable, y la verdad es que yo ojalá podamos terminar mañana de igual manera que hemos empezado. Muy bien, ojalá sea así, que los incidentes pues sean lo inevitable. Y es que claro, un toro, un animal que pesa muchos kilos, pues si te da... Y coge. Claro, además está vivo, ¿eh? Porque claro, estos que están ahí en la pared, estos en una tabla, no... Pero estos que cogen, sí, ¿eh? Sí, ese, sí, pero bueno. En fin, bueno. Es el misterio y el secreto. ¿Qué tiene la feria de este año que te satisfaga tanto? Porque me has dicho que estás satisfecho. Bueno, pues... ¿Por qué?
Pues porque yo creo que dentro del programa hemos atendido a todos los gustos, a todas las necesidades, a todas las inquietudes de, pues, tanto de jóvenes como de mayores, como de, es una obligación de todo equipo de gobierno. Habéis hecho un vistazo, ¿habéis tenido una preferia? Hemos tenido una preferia completa. ¿Visteis una feria del ganado con la asociación de ecuestre que hay? Ahí está, aquí la asociación Amigo del Caballo lleva ya 11 años trabajando para que esta feria de la ganadera se realice. Y no se pierda, ¿no? Y no se pierda, sobre todo. O sea, eso es también el compromiso que desde las administraciones debemos de tener de recuperar unas tradiciones que había, que de otra manera pues seguramente estarían en el olvido de pues nuestro ya, porque quitando las personas más mayores que cuando llegaban esta fecha, y las ferias se hacían precisamente para esto, para cuando terminaba la cosecha, pues el trato de animales era cuando se realizaba, cuando ya no tenían trabajo, pues la verdad, si estas tradiciones no se van recuperando, pues se pierden en, pues, en las mentes de los más antiguos y nosotros. Bueno, yo siempre he pensado, permíteme un inciso, que las ferias de los pueblos, las ferias de ganado, además era una excusa vender ganado para conocerse, para mirarse uno a otro, ¿eh? También así, porque al fin y al cabo sí que había que ir al trato, sí, está sí, claro. Había... Pero es que, caramba, vivir en los cortijos, eso es, en la sierra durante todo el invierno. Claro. Uf, no, ahora es complicado hacerse una idea, claro, ¿eh? Es que tenemos que. Pero bueno. Tenemos que tener claro que esto es una zona que es agrícola, que es agrícola, claro, claro. En su tiempo aquellos también cortijos ganadera. No eran hoteles de 5 estrellas. Nada, nada, ¿no? Nada, nada. Y la verdad es que sí. Perdona, ¿qué dices? No había wifi. Y la televisión, pues que sí, no, verdad, bueno, la televisión sí, era esto. Entonces era un transistor aquello, ¿no? Y la radio de válvula que se compraba a letra. Fue un momento, sí. Un momento pues también de compartir esos momentos, pues después, sí, de un año seguramente de trabajo y de ver a poquita gente. Y de verse luego mucho y a ver. Así. Y cómo que habían criado a los demás, ¿no? A ver, así era. Bueno, así que no queréis que se pierda eso. No queremos. Es un atractivo, viene gente de muchos sitios. Y aparte sitios, ¿no? Que nuestra feria en sí, la columna vertebral de la feria son tradiciones. Yeah. Estamos aquí detrás, que tenemos la suelta del toro del aguardiente. Lo cierto es que una tradición no podemos perder. Empezamos con los gigantes de cabezudos, es una tradición. Tenemos los fuegos artificiales, es una tradición. Tenemos el toro de fuego, que ya continúa siendo una tradición. O sea, lo que es la feria tiene una columna vertebral, que son nuestras tradiciones. A partir de ahí, pues actividades que se van metiendo más. Como tradición también no se me puede olvidar el Festival Flamenco, que este año pues ¿qué ha sido día fue? ¿Qué día fue? Fue el día 7, el pasado día 7. El domingo, ¿no? Un cartel, sí, un cartel muy redondo, un cartel en el que el aficionado ha quedado muy contento. Pues hablar también aquí de la Peña Flamenca La Soleá, igual que decimos los Amigos del Caballo con la Feria Ganadera, pues aquí detrás de esta 33 edición ya del Festival Flamenco, pues está la Peña Flamenca La Soleá, que gracias a ellos, gracias a su trabajo, gracias, yo digo, siempre que salgo en cualquier medio, es gratitud a toda aquella asociación que colabora con este ayuntamiento, le ha contenido a una programación de feria, y ya digo, 33 años de Festival Flamenco. No se nos podía olvidar tampoco el encuentro de bailes latinos. Llevamos 5 años, parece que son muchos más, pero también a través de otra asociación, la Asociación de Casals, quien nos organiza un evento que yo creo que tiene en una envergadura con artistas internacionales, de agradecer de igualmente. O sea, detrás de cada actividad que se realiza, en muchas de ellas hay asociaciones que desde aquí el agradecimiento como corporación se lo tenemos que dar por eso, por el esfuerzo, por el trabajo que realizan en darle contenido a nuestra feria. Es que las asociaciones, como apuntas, son las que articulan realmente una sociedad que esté implicada, que esté activa, porque claro, que te lleguen a la alcaldía, a tu despacho, ¿tienes despacho allí? No tiene, bueno. Tenemos el ayuntamiento, que bueno, es para todo, un espacio común. Una habitación, pues, que lleguen a que te lleguen a la habitacioncilla a decirte cada uno cómo le gustaría que fuera la feria, pues muy complicado. Pero si te llega una asociación y te dice, mira, nosotros podemos hacer esto. Y aportamos. Mismo, hablábamos antes de dinero, hablábamos de presupuesto, y la verdad es que con los años tan complicados que no ha tocado vivir, ¿sí? Pues la verdad es que todos sabemos, tanto en este ayuntamiento como en todo, que el presupuesto es limitado. ¿Cómo te tenemos has tenemos en la feria? No, pero no tú.
supongo que a ti te invitará, claro, el concejal de Cestero. Bueno, yo prefiero... Una cerveza irá. Sí, no. Venga, no es nada. Venga. No, pero está muy mal visto. Está muy mal visto. Contigo, es mejor ir pagando y después si tienen el detalle de inventar, pero la verdad es que uno tiene que ir, como digo yo, con la verdad y con el dinero por delante. Y después ya lo que venga, bien vendrá. ¿Cuánto costó la feria, más o menos? La feria la hemos hecho con 77.000 euros. Anda ya, con 77.000 euros. Con eso lo hemos hecho. Hombre. Pues sí, así está. Eso es así imposible. Está. Imposible, ¿no? Porque 77.000 euros una feria con toro. Sí. ¿Con toro? Sí, porque los toros, aquí no tenéis novillos. Bueno, como me dijo el otro día uno, dice, pero hombre, ¿son toros? No. Digo, es que aquí no tienen novillos. No, son aquí toros, sueltan son toros. Pues por eso digo que si no es por la colaboración, con ese trabajo, lo puedo hacer de dos maneras, con dinero y sin ayuda ninguna de asociaciones, o con el trabajo ese desinteresado de muchas asociaciones, que gracias pues a eso, ese es el ahorro que vas teniendo. O sea, entre comillas, te está aprovechando de un trabajo que están haciendo unos colectivos. Por eso es que un compromiso, claro. Y hay que agradecer a toda esa gente que está trabajando. La feria de día. La feria de día, pues... Es un exitazo, ¿eh? Eso es... Bueno, así es. Está siendo un exitazo. Es un éxito, total. Empezó como un experimento. Sí. En la mente de todos los torreños seguramente estaba, pero alguien tenía que decir, vamos a hacer una feria de día. Claro. Y apostamos por ella el primer año. Está siendo un éxito. Yo creo que, si no ocurre nada, durará muchos años. Lo que la gente quiera también, porque esto es así. Lo que la gente quiera es lo que duran las cosas. Y la verdad es que empezamos siendo asociaciones en las que montan esas casetas y va a continuar siendo asociaciones. Y son ellos, pues ya digo, con los que su trabajo, pues, y con la gente que acompaña, pues los que las tenemos, yo creo, una feria de día que es de aquí alrededor, pues yo creo que será la mejor, por lo menos así la tengo que ver. De las mejores, y así no herimos sensibilidades. Así es. Bueno, pues el tiempo se nos va, voy a despedir con Josefa Cayoro, con la alcaldesa, que es la anfitriona, que nos recibe toda su corporación y los que aquí están representándola, pues todos han hecho un esfuerzo por estar aquí a esta hora, que entiendo que es muy complicado. Josefa, lo de la salsa me ha llamado la atención. ¿Eh? ¿Usted baila salsa o...? No, no bailo salsa, no soy muy bailarina. ¿No? Y vamos a despedirnos. Ni bailo ni cámara. Canto. Yo invitarla a dar unos pasos, no. Pero... No, otra ¿no? cosa me puede invitar, pero a eso no. A un vino tinto de la Torre, sí. Pues posible. es posible. Pero baile. Pero eso ya le correspondería a usted, sí. Invitarnos a algo también, de la también. Ciudad. Yo le invito a bailar si quiere al final. Bueno, veo que el presupuesto ha sido muy contenido. ¿Siguen ustedes? Es decir, usted lo decía en su saluda, lo que ha escrito en la segunda, en la página número 2. Sí, la página número 2 de su... Creo que sí, ¿verdad? No me estoy equivocando, la 2. De su programa de festejos, que aquí tengo en la mano, y hablaba de la vertiente económica, hemos repasado creo que todo, hemos hablado de palabras claves, empleo, repercusión turística, pero al final todo confluye en la economía, ¿no? Porque claro, todo vale dinero, hay que pagarlo. Veo que se ha contenido mucho el precio. Yo lo que me pregunto en todo esto es, ese esfuerzo que se está pidiendo a todo el mundo para que todo el mundo se contenga en los precios, que tengan paciencia a la hora de cobrar, que todo el mundo se implique, ¿eso se puede mantener mucho más en el tiempo? ¿Cree usted que de aquí ya al próximo periodo de mandato municipal, quien tenga que coger las riendas va a poder seguir pidiendo tanto esfuerzo, o va a haber que de alguna manera ya cambiar de políticas? No, yo entiendo que ese esfuerzo se puede y se debe de mantener. ¿Sí? ¿Ese esfuerzo de contención de austeridad se puede seguir manteniendo? Sí, bueno, porque es imprescindible. A ver, cuando hablamos de austeridad, nosotros siempre lo hemos dicho y lo tenemos claro. Austeridad en algunas cosas, me refiero. Gastar hasta el último euro sabiendo dónde no lo gastamos. A ver, nosotros nuestra prioridad es seguir invirtiendo en nuestro pueblo y seguir mejorando nuestro pueblo. De hecho, desde el primer momento no hemos dejado de hacerlo. Acabamos de inaugurar y acabamos de disfrutar este verano de una piscina municipal que nos ha costado muchísimo esfuerzo porque hemos tenido que coger el dinero nuestro propio de nuestros fondos y eso cuesta muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Gracias también a todos. Y fíjense, hablamos de una piscina municipal. Sí, una piscina municipal que estaba casi básico. Casi básico, que llevaba 2 años cerrado. Yo lo diría casi, le quitamos el casi. Servicio público básico. Sí, era imposible que funcionara y bueno, y gracias al esfuerzo, como digo, pues y al trabajo, pues se ha conseguido. Entonces no renunciamos nunca a seguir haciendo cosas por nuestro pueblo porque necesitamos pues seguir invirtiendo en nuestros servicios, necesitamos seguir invirtiendo pues en nuestras infraestructuras que tenemos y además lo que siempre nos hemos planteado como prioridad es
tener un ayuntamiento saneado. Cuando digo saneado no quiere decir que no tengamos que ir pagando la deuda, porque eso es de es nuestra responsabilidad, ir pagando la deuda, aunque sea de ejercicio y de legislaturas anteriores, pero que se pueda controlar, una deuda que se pueda controlar. Entonces, una vez ya que vamos pagando a los bancos, vamos pagando las nóminas de la plantilla básica que tenemos, y además, porque es importante, como lo ha dicho el concejal de Hacienda, pagándole a los proveedores en tiempo y forma, ellos nos hacen unos precios muchísimo más económicos, porque eso es, eso se nota muchísimo. Entonces podemos hacer más cosas con menos dinero, pero independientemente de eso, pues ya es seguir, como decía, invirtiendo en nuestro, en la mejora del pueblo, y poder dar todos los jornales que podamos dar. En esta, hasta ahora no hemos acabado la legislatura, estamos próximos, pero hasta ahora hemos podido hacer casi 900 contratos, es lo que llevamos de legislatura, aparte de lo que es lo básico, nuestra plantilla básica, a través de distintos planes. También, como decía, otras administraciones también nos echan una mano, pero eso se ha visto reflejado en más de 13.000 jornales. Más de 13.000 jornales, como decía, ¿son suficientes? No. ¿Ayuda a paliar situaciones? Sí. Entonces vamos a seguir buscando ese dinero, vamos a seguir buscando proyectos que favorezcan a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, y sobre todo pues porque puedan mover la economía. Tenemos que tener claro que nadie hasta ahora tiene la varita mágica para decir esto se soluciona así, que es el gran problema que tenemos, como decimos, el desempleo. Pero claro, yo no puedo terminar una legislatura, no puedo terminar un mandato, uno, dos o el que sea, diciendo tenía que haber hecho esto y no lo hice. Así que no vamos a dejar de buscar, no vamos a dejar de pelear, y así hasta el último momento, hasta que estemos aquí. Muy bien. Me puedo lamentar de lo que no hice, pero no de lo que hice. Pues ¿no? Sí, buena frase para resumir. Muy bien. Pues nosotros vamos, ya no a resumir, sino a terminar nuestro programa, hecho desde aquí, desde la... ¿Perdón? Está Yuri, que como estábamos oyendo el uy, 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 creí que iba a decirme, oye, que el toro que se viene para acá, que lo tenemos a nuestra espalda. Bueno, que a David Delgado, encantado de haber estado contigo, que la feria culmine mañana con el éxito que os merecéis, lo habéis trabajado muchísimo y os deseo lo mejor, naturalmente. A José Ruiz, que las haciendas y las arcas se cierren bien en este periodo de mandato y que os rindáis cuenta para que la próxima corporación no os pueda criticar. Seguiremos intentándolo y luchando como y trabajando, sí, como lo hemos hecho. Perfecto. Estos 3 años y medio, porque para eso es para lo que nos han elegido, para poner orden en las cuentas y para poder poner esta situación económica del ayuntamiento, ponerla al día. Entonces, y a la alcaldesa pues le deseo muchos éxitos, que es su última feria de este periodo de mandato, después ya veremos las ferias que le queden por delante, y ahora le voy a enseñar a salsa, a bailar. ¿Parece? Bueno, pues nosotros nos despedimos y nos quedamos en la feria. Mañana el último día. O sea que muchos de ustedes, si no la han catado, pues que se vengan y que disfruten. ¿Algo más que añadir? Nada más, ¿no? Terminamos. Hasta luego.